Bueno, en el año 1987, en el mes de mayo, en Costa Rica, un encuentro de mujeres de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos estaba reunido y frente a ver el tema de las distintas problemáticas que tenían que abordar, el tema de la salud de la mujer y sobre todo todos los problemas que venían aparejados con las gestaciones en relación a la mortalidad y a la morbilidad de las mujeres, que era algo llamativo, es que se instituye el 28 de mayo el Día de Acción por la Salud de las Mujeres. En general, lo que viene sucediendo en los distintos países, en el mundo, la Argentina y Mendoza no están exentos de esto, es sobre todo la gran inequidad social que se da en los distintos grupos de mujeres en relación a todo lo que tiene que ver con su salud, pero sobre todo sobre los derechos sexuales y reproductivos. Las mujeres que más mueren son las mujeres de los sectores vulnerables. Para que cada muerte materna importe, lo que se trata de poner es foco y énfasis en las distintas políticas y acciones concretas que estén en las agendas de los gobiernos, todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Acá, desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con la creación en esta gestión del área de derechos humanos, de alguna manera significa la decisión política de esta gestión enmarcar esto como un tema fundamental e importante, considerarlo como un derecho humano y estar atento a todos los reclamos y reivindicaciones de las mujeres en la sociedad. Es un tema de política pública, la salud, y la salud de las mujeres sobre todo. Nos parece que tenemos que trabajar como institución educativa desde el ingreso en esta temática, generando conciencia, dando información, estando presente frente a los distintos reclamos sociales que aparecen, porque todavía, como salud pública, el tema de la salud de las mujeres tiene deudas pendientes en el país y en Mendoza, como no tener un protocolo que tenga que ver con el aborto no punible, que puedan acceder todas las mujeres de todos los sectores sociales, tener acceso al derecho a la salud, a la información, a la asistencia y tener una vida digna y plena, que es lo que merecemos todos los ciudadanos.